Bueno, yo me llamo Marcelo, soy un vendedor de ambulante, o sea, hago pasteles, rosquitas, bueno, vendo acá en la playa. Hace poco me dedico acá en la playa a vender, vendía más en el río yo. Así que bueno, ahora vendo en la playa, vine a la playa. Pero bueno, ahí estamos. ¿La elaboración es suya, con la familia? Sí, no, elaboro yo con el pibe mío y bueno, salgo a venderlo y hago pasteles, rosquitas y trato de, bueno, todos los días salir a vender. Y gracias a Dios lo está yendo bien, por lo menos la gente le agrada lo que compra. Bueno, uno trata de hacer todos los días lo mejor posible para que también las cosas salgan bien. ¿Es un poquito más pesado acá en la playa que en el río? Sí, por el calor y el sol. En cambio allá en el río vos tenés sombra, andás bajo el lugar. Bueno, yo vendía en el malecón de Patagonia, bueno. Pero ahora me vine para acá porque estaba media floja la venta allá, así que me vine para acá. Pero bueno, a ver, con mucho esfuerzo, pero bien, gracias a Dios, bien, la gente responde. Y bueno, uno trata de venderle lo mejor posible, que salgan las cosas lo mejor posible, ¿no? Para que la gente le agrade también. ¿Cómo es la jornada de trabajo? Labura más de madrugada, o sea, se hace fábrica ya, arrancamos casi a las 5 de la mañana, elaboramos, terminamos a las 12 del mediodía, y ahí nos venimos a la boca y arrancamos a las 3 de la tarde, y acá hasta que se termina la cosa. Y sí, cuando lo podemos dar, sí, lo damos. Pues. Una que me gusta un montón, la ola, todo eso. Y bueno, ahora mirá cómo está la ola, tengo una gana de pegarme un chapuzón, pero bueno. No, pero bien. Gracias a Dios, bien.